Estimados estudiantes del primer año de secundaria del colegio GUNI. Bien chicos, ¿cómo están? Muy buenos días a todos ustedes que desde el confort de su hogar están prestos para iniciar ya esta clase del curso de razonamiento verbal. Bien, estimados estudiantes de GUNI, el día de hoy, como todas las semanas, vamos a desarrollar un tema más de este curso que nosotros hemos venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo a través de este aprendizaje remoto, aprendizaje a distancia, por la coyuntura que estamos viviendo. Dios mediante, el próximo año ya tengamos un contacto directo, ¿no? Y podamos pues intercambiar experiencias, ¿no? Experiencias de aprendizaje. Entonces, chicos, el día de hoy nosotros, alumnos del primer año de secundaria, vamos a trabajar el tema de series verbales. Es claro que las series verbales ya para ustedes no es nada nuevo. Ya nosotros hemos venido desarrollando este tema también en anteriores clases, pero esto tenemos que seguir reforzando. Son ejercicios nuevos, son separatas nuevas. Si ustedes van a ver el ejercicio que, la batería de ejercicios que realizamos en un primer momento, no era tan compleja como ya esto que estamos viendo aquí. Vamos aumentando la complejidad. O sea, nosotros trabajamos de menos a más, ya de menos a más. Entonces, estimados estudiantes, el día de hoy vamos a desarrollar esta batería de ejercicios. Como ya todas las semanas tú tienes esta separata, la tienes en tu, no, a la mano, porque enviamos el material de trabajo. Es lógico que no desarrollamos la separata en su totalidad. Queda una parte para que tú puedas desarrollar allí con la ayuda de tu diccionario. ¿Ok? Bien, entonces, iniciamos el día de hoy series verbales. Su nombre mismo lo dice series verbales, ¿no? Vamos a ver. Acá, miren, tengo la primera serie verbal cuya palabra que inicia es poeta. Luego de poeta tengo aedo, juglar y bate. Entonces, es una serie verbal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer aquí? Lo que tenemos que hacer es identificar el significado de cada una de estas palabras que se encuentran en la serie. Por ejemplo, poeta. Yo conozco un poeta, una persona cuya inspiración le conlleva a crear poesías. Es un poeta, ¿no? Aedo, juglar y bate. Miren, estimados estudiantes, aquí la palabra poeta es sinónimo de la palabra aedo. Y esto a su vez es sinónimo de la palabra juglar y a su vez juglar sinónimo de la palabra bate. Como tú puedes ver entonces, tengo un grupo de cuatro palabras que son diferentes pero tienen significados parecidos, ¿no? O sea, son palabras distintas pero con significado parecido. Las palabras poeta, aedo, juglar y bate están relacionados por sinonimia. La sinonimia es la disciplina que se ocupa del estudio de los sinónimos. Entonces, repito, la palabra poeta es sinónimo de aedo, es sinónimo de juglar y es sinónimo de bate. Esta es una serie verbal lineal. Es una serie lineal de sinónimos. Entonces, todas estas palabras que tengo acá son sinónimos, son sinónimos. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? En la separata aparecen cinco alternativas, de la A a la E. Lógicamente que aquí, para ganar el espacio de la pizarra, no colocamos las alternativas, pero en las separatas tú las tienes las alternativas. Entonces, vas a encontrar en la alternativa A, por ejemplo, en la alternativa A tenemos nosotros acá la palabra escritor. En la B, la palabra autor. En la C, rapsoda. En la D, narrador. Y en la E, declamador. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer tú aquí? ¿Cómo desarrollas este ejercicio?
Si tú ves que todas estas palabras están relacionadas por sinonimia, son sinónimos, tienes que buscar entre las alternativas de la A a la E donde se encuentra otro sinónimo de los que tienes arriba. Otro de los sinónimos de las palabras que están arriba. Entonces, esa palabra que es el sinónimo es la que continúa en esta serie verbal. Yo diría entonces, en la alternativa A, en la alternativa A, tengo la palabra escritor. Bueno, un poeta no es sinónimo de escritor. Autor, tampoco. Rapsoda, sí. Narrador ni declamador tampoco. Entonces, aquí tengo yo la palabra rapsoda. Entonces, esta es la palabra que voy a marcar aquí como respuesta, porque la palabra rapsoda es sinónimo de poeta, aedo, juglar, vate, declamador, trovador, etcétera, etcétera. Entonces, como tú puedes ver, la respuesta sería la letra C. En tu separata está rapsoda en la letra C. ¿Ok? Entonces, ya hemos desarrollado el primer ejercicio y ahora vamos por el segundo ejercicio. Tengo la palabra agudo, inteligente, ingenioso. ¿Qué es lo que vas a hacer tú para desarrollar este ejercicio? Tienes que conocer el significado de cada una de estas palabras. Entonces, agudo es un tipo inteligente, un tipo hábil, perspicaz. Lo mismo es el inteligente y lo mismo ingenioso. Entonces tú dirás, profesor, la palabra agudo es sinónimo inteligente y esto a su vez sinónimo ingenioso. Sí, por lo tanto, también tienes una serie verbal lineal de sinónimos. ¿Ok? Entonces, tú vas a ver allí, chicos, que entre el primer ejercicio y el segundo ejercicio tienen un vínculo en común. Ambas son series verbales con sinonimia. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a encontrar aquí? En las alternativas tienes que buscar de la A a la E cuál sería el sinónimo que falta aquí. O sea, otro sinónimo de agudo, inteligente, ingenioso, hábil, perspicaz, etcétera. Entonces, comenzamos a buscar entre las alternativas y en la letra A dice suspicaz. ¿Qué significa la palabra suspicaz? Una persona suspicaz es una persona desconfiada, que no cree fácilmente en las cosas si no le muestras una prueba. Eso dice en la A, suspicaz. No sería la respuesta. En la B dice perspicaz. Ahí sí, ahí tengo la respuesta. Porque una persona perspicaz, te había dicho que es un tipo hábil, un tipo ingenioso. Entonces, colocamos aquí como respuesta la palabra perspicaz. Perspicaz, no lo confundas con suspicaza. Recuerda, suspicaz, desconfiado, perspicaz, hábil, ingenioso. ¿Ya? ¿En qué alternativa encuentras la palabra perspicaz? En la alternativa B. Eso es que lo que vas a marcar allí como respuesta. Porque, mirando la separata, en la C dice tunante. Un tipo tunante es un tipo astuto, pero por lo general para lo malo. Tiende a lo malo, no a lo bellaco. En cambio, aquí estamos hablando de la habilidad, pero la habilidad relacionada con el intelecto. Descollante, la D, sobresaliente, sinónimo sobresaliente. Y lenguaraz, un tipo muy deslenguado, ¿no? Entonces, aquí tengo que la respuesta sería la letra B. Ok, continúo y ahora paso al ejercicio número 3. Tengo la palabra traidor, pérfido y Judas. Ah, de igual manera, mira, la palabra traidor es sinónimo de alevoso, es sinónimo de pérfido, es sinónimo de desleal. Entonces, traidor, pérfido son sinónimos. La palabra Judas también es un sinónimo de la palabra alevoso, pérfido, infiel, desleal, traidor. Porque Judas, tú sabes que es aquel que vendió a Jesús con un beso en la mejilla. Entonces, hablar de traidor es hablar de Judas, es hablar de alevoso, es hablar de pérfido. ¿Ya? Entonces, traidor, pérfido, Judas, ¿dónde voy a encontrar el sinónimo? Voy a buscar acá.
Y voy a ver que el sinónimo lo encuentro. A ver, afementida, fementido, perdón. Fementido es sinónimo de traidor, es sinónimo de traidor. B, gazmoño, gazmoño es hipócrita. Un tipo gazmoño es un tipo que actúa con hipocresía, con falsedad, ¿ya? Que frente a ti habla bien y a tus espaldas habla mal de ti. Ese es un tipo gazmoño, fingido. Luego en la C tengo mendaz. Mendaz es la persona mentirosa, ¿ya? Luego tengo difidente, es el que no guarda un secreto, porque el confidente es el que guarda el secreto, el difidente es que da a conocer tu secreto. Y luego tengo un tipo cretino, es un tipo imbécil, como dicen algunos, tonto, tarado, ¿no? Cretino, ya está. Entonces, tengo aquí que la palabra traidor tiene como respuesta la alternativa A, que la alternativa A dice fementido. Fementido, ahí está. Entonces, traidor, perfil, Judas es sinónimo de fementido. Aquí habíamos dicho que acá era la letra C, la letra C, acá era la letra B y acá era la letra A, ¿verdad? Así era, ¿no? C, B y A. Listo, ahí están las respuestas. Ahora, continúo. Tengo guitarra, arpa y contrabajo. Bueno, ahora sí ya no tengo nada que ver con los sinónimos, ¿ah? Aquí ya no veo los sinónimos. La guitarra es un instrumento musical, como tú ya lo sabes, ¿no? Que tiene esta forma la guitarra, ¿verdad? Y es un instrumento de cuerda. El arpa tiene esta forma, es un instrumento musical, ¿no? Que también tiene cuerdas. Ah, ya, entonces por allí va la relación. Porque guitarra con el contrabajo tienen cierto parecido en que tienen cuerdas, el arpa también tiene cuerdas. Entonces, estas palabras se relacionan porque son instrumentos, ojo, son instrumentos musicales, pero son de cuerdas. Ahí está, son de cuerdas. Entonces, ese es el vínculo que existe entre estas tres palabras. Cuando tú hables de series verbales, tienes que hablar de campo semántico. ¿Qué es un campo semántico? Es un conjunto de palabras que, siendo diferentes, tienen un vínculo en común. Por ejemplo, ustedes son alumnos del primer año de secundaria, pero ustedes son alumnos de diferentes distritos, diferentes posiciones económicas, religión, ¿no? Costumbres, ¿ok? Pero tienen un vínculo en común, a pesar de son distintos. Ustedes tienen un vínculo en común. Ese vínculo es que ustedes son alumnos del primer año de GUNI. Ese es el campo semántico. Entonces, estos instrumentos son diferentes, pero tienen un vínculo en común, que son instrumentos musicales de cuerda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entre las alternativas, tengo que buscar otra palabra que se refiera a un instrumento musical de cuerda. Y, por ejemplo, voy a ver acá. En la letra A dice así, bongó. A ver, ¿qué es un bongó? Te explico. Un bongó viene a ser como dos tamborcitos pequeños, de forma un poco, ¿no? Esta forma cónica, que están pegados ambos. Son pequeños, más o menos este tamaño, ¿no? Más o menos están pegados y sirven para golpear. Es un instrumento de percusión. Ya ves, como dos tamborcitos unidos, pegados, ya listo. Eso es unidos por un fierro que los va a unir y sirve para golpear. Es un instrumento, sí, de percusión, pero los de acá no son de percusión, los de acá son de cuerda. Entonces diría que no sería la respuesta. En la B dice clarín. ¿Qué es un clarín? Un clarín es un instrumento musical parecido a la corneta, no tiene cuerdas, parecido a la corneta, no tiene cuerdas. Entonces, ¿es de qué es? De viento. Entonces, la A era de percusión, la B es de viento, pero acá es de cuerdas, entonces no sería la respuesta. Luego tengo la C que dice timbales. Los timbales, han visto, ¿no? Esos, como el bongó, pero más grande, pues ya más grande, que sirve, ¿no? Para también golpear, es percusión, no sería la respuesta. Luego tengo en la alternativa D, tengo el laúd. El laúd sí es un instrumento de cuerda.
que tiene una forma parecida a la guitarra. Entonces, como estoy hablando de instrumentos de cuerda, la respuesta sería laúd. Es un instrumento de cuerda parecido a la guitarra. Los otros no, porque no son de cuerdas. Y en la alternativa E dice cimitarra. Bueno, una cimitarra no es un instrumento musical. Un instrumento, perdón, una cimitarra es un tipo de espada así curva. Esa es una cimitarra, un tipo de espada, ¿ya? Entonces, aquí la respuesta está en la letra D. En la letra D dice laúd, que es un instrumento musical, ¿de qué? De cuerda. Bien, continuamos con nuestro trabajo y ahora acá tengo Ulises, Penélope y Héctor. ¿Qué relación hay? Mira, yo te explico. Esto es referido a la literatura universal. Ulises es el esposo de Penélope. Entonces, Ulises, esposo de Penélope. Héctor, Ulises era griego. Héctor era troyano. El esposo de Penélope es Ulises, o Ulises tiene como esposa a Penélope. Héctor tiene como esposa ¿a quién? ¿Qué es lo que vas a tener que hacer allí en tu separata? Vas a buscar cómo se llama la esposa de Héctor. Y la esposa de Héctor se llama Andrómaca. Andrómaca. Entonces, vas a colocar aquí que la respuesta es Andrómaca. Es la esposa de Héctor. ¿Por qué? Porque la relación es así. Héroe con su esposa. Máximo héroe griego con su esposa. Él es griego, el más representativo de los griegos, Odiseo por la inteligencia. Bueno, aparte de Aquiles también, ¿no? Entonces, Ulises tiene como esposa a Penélope, como Héctor tiene como esposa a Andrómaca, ¿ya? Entonces, ¿en qué alternativa tengo la palabra Andrómaca? Tengo en la alternativa B. Entonces, aquí voy a marcar como respuesta la alternativa B. Ahora, usted dirá, profesor, y en la A tengo Helena. Bueno, Helena de Troya, acuérdate, era la esposa ¿de quién? De Menelao, que fue raptada por París, ¿verdad? Luego tengo Yocasta en la C. Yocasta era la esposa y madre de Edipo a la vez. Ya ustedes saben esa historia. Clitemnestra, la esposa ¿de quién? De otro de los griegos, de los jefes, el jefe de todos los griegos, Agamenón. Y Hécuba era la esposa de Príamo, la madre de Héctor. Bien, listo, estimados jóvenes. Entonces, allí tú ves que la respuesta entonces sería la letra B. Luego tengo airado con tranquilo. Entre airado y tranquilo hay una relación de antonimia. Airado, molesto, tranquilo, sereno. Hay antonimia. Racional y lógico sería también una relación de antonimia. Entonces, estos son antónimos. Esto de acá también son antónimos. Soslayable. Primero tienes que saber qué significa la palabra soslayable. Soslayable es evitable. Soslayar es esquivar, evitar. Entonces, la palabra soslayable es sinónimo de evitable. Pero como estás viendo que acá son antónimos y acá son antónimos, entonces la relación que debe existir acá también deberían ser antónimos. Claro, porque si ves antónimo, antónimo, acá también debería continuar antónimos. Entonces, soslayable, el antónimo de soslayable sería inevitable. Porque soslayable es evitable, sería inevitable. Busca dentro de las alternativas qué palabra quiere decir o significa lo mismo que inevitable. Soslayable, evitable, aquí sería inevitable. Miramos la separata y eso lo voy a encontrar en la alternativa A. Está inexorable. Entonces, ¿qué significa soslayable, evitable? El antónimo sería inexorable. Inexorable es algo que no se puede evitar. Ahí tengo, inexorable. Entonces, eso lo encuentro en la alternativa A. Luego, tengo la otra relación, mi estimado joven. Tengo por acá con D en A. Necesitas conocimiento del lenguaje. Mira, yo tengo con D en A. Estos son preposiciones. ¿Ya? Preposiciones. Entonces, tengo que buscar en las alternativas donde yo encuentre otra preposición. Vamos a buscar dónde encuentro otra preposición.
y mirando la separata está en la alternativa C. En la alternativa C tengo la preposición tras, tras, ahí está. Tras es una preposición. Entonces, esto está en la alternativa C, esto sería la respuesta. ¿Qué debe entender? Que los otros no son preposiciones. Claro, por ejemplo, tengo acá empero, es una conjunción en la A. B, además, es una conjunción de adición, empero es de adverso, adversidad. En la D, ni, negación, que es en sí suma, que es adición. Y pues es otra conjunción. Entonces, las otras alternativas tengo conjunciones y la única que tengo preposición es tras, que está en la alternativa C. Bien, continuamos. Ahora tengo la palabra demente, orate, loco. Mira, demente, orate, loco. A ver, el demente es decir orate y el orate es el loco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Reconocer que estas palabras son sinónimas, como en este caso son sinónimos. Y tengo que buscar aquí otro sinónimo. Puede ser demente, orate, loco, desquiciado, ¿no? Besánico. Vamos a ver qué palabra tengo entre las alternativas. Y tengo en la A alienado. Alienado también es loco. Porque en la C malsano, que está enfermo. En la C irascible, colérico, enojadizo. Entonces, la respuesta sería, pues, aquí alienado, un tipo alienado que está fuera de sí, que está loco, ¿ya? Un tipo alienado. Entonces, marcamos ahí, colocamos alienado, ¿ya? Que toma modelos ajenos, está fuera de sí, ¿no? A ver. Tengo aquí también, a ver, sí, a ver, ahora paso a la número, a ver, vamos a revisar bien, en la 12 tengo demente, orate, loco, ah, pero tengo malsano, chicos, malsano sería la respuesta, vamos a colocar acá malsano sería la respuesta, ya, tengo malsano, que de alguna manera malsano es loco, alienado como que se aleja un poquito, alienado es que toma modelos de otros, como que estaba un poquito fuera de sí, pero en sí la palabra directa sería malsano, ¿ya? Demente, orate, loco sería malsano la respuesta, ¿ya? Entonces marcamos la palabra malsano, eso está en la alternativa C, ¿ya? La alternativa C. Bien, ahora observemos acá. Jauría, ¿qué es la jauría? La jauría es el colectivo. Y el perros es el individual. La jauría es el conjunto de perros. Recua es el conjunto de mulas. Entonces, si tú observas, estás viendo que está hablando de colectivo individual, colectivo individual. Entonces tienes que buscar dónde hay un colectivo individual. Y mirando las alternativas, eso lo vas a encontrar en piara cerdos. Piara cerdos. Entonces la respuesta sería la letra B, porque en la letra B dice así: piara es a cerdos, ahí está, esa sería la alternativa B, piara es a cerdos. Estamos hablando de animales, por eso la respuesta es piara cerdos, porque si tú observas, a ver allí, tú observas, también puede ser respuesta a la C, banco peces, ¿no? Pero estamos hablando de animales terrestres, entonces sería piara cerdos, ok, listo. Luego seguimos aquí en la 17, que está allí en el ejercicio, y dice escritor. Bueno, escritor escribe un libro, lo lleva al editor para que diagrame, para que luego lo imprime el libro y luego esto va al vendedor. Entonces sería así: escritor escribe el libro, editor elabora el libro, lo da al vendedor. ¿Y del vendedor a dónde va? ¿Dónde va el vendedor? Lógicamente que va al lector, ¿sí o no? Que va al lector, es como una cadena, ¿no? Es una cadena, es una secuencia. Escribe el libro, lo edita, o sea, elabora el libro, lo vende, ¿y quién lo recibe? El lector. Entonces, la palabra lector, como tú puedes saber allí en la separata, se encuentra en la letra E, en la letra E. Entonces, marco como respuesta la letra E.
Bien, chicos, continuamos. Ahora tengo la palabra llama. Llama, vicuña y alpaca, estas tres palabras son cogenéricos, o sea, pertenecen a un mismo género, ¿ya? Estos son hipónimos del hiperónimo camélido. A ver, ahora, en esta separata, tengo aquí, en la número 19, la C es la palabra que debe continuar, porque en la C tengo la palabra guanaco, guanaco. Guanaco está en la letra C. ¿Y por qué no la palabra camélido? Que camélido se encuentra en la letra D. ¿Por qué no? Porque todos son hipónimos y camélido es hiperónimo. Entonces no puede ser hiperónimo, tienen que ser hipónimos y otro hipónimo es guanaco. ¿Ok? Bien, sigo. Un impuesto es sinónimo de gravamen. Y gravamen impuesto es sinónimo de tributo. Entonces, es una contribución que se paga al Estado. Un impuesto, gravamen, tributo, pueden ser un arancel, puede ser una alcabala. Vamos a ver, estas palabras están relacionadas por sinonimia. Tienes que buscar otro sinónimo. Ya, y buscamos en la separata, que esto está en la número 21, y el sinónimo se encuentra en la letra B. En la letra B dice arbitrio. Entonces, hablar de impuesto, gravamen, tributo es lo mismo que hablar de arbitrio. Este arbitrio es un impuesto que se encuentra en la letra B. Bien, listo. Bien, chicos. Ahora continúo. Y si tú te das cuenta, ahora aquí tengo este par de palabras separado por un punto y coma. Cuando tú veas en una serie verbal, cuando tú en una serie verbal observes una pareja de palabras que están separadas por un punto y coma, esto de entender que es una serie dual. O sea, donde A, este va a ser el término A, este va a ser el término B, A con B se relaciona. Es como una analogía, es como una analogía. Y este sería el término C con el término D, se relaciona. Entonces, el húmero, ¿dónde se encuentra el húmero? Es un hueso que se encuentra en el brazo. El fémur es un hueso que se encuentra en el muslo. O sea, estamos hablando del hueso, ¿dónde se encuentra? Hueso, ¿dónde se encuentra? Entonces, tienes que buscar entre las alternativas también que el término A, o en este caso sería el término E, se encuentre en F. Vamos a ver qué palabras tengo allí, ¿ya? Esto está en la número 22. Rótula se encuentra en el tobillo. Bueno, sabemos que la rótula está en la rodilla, no podría ser respuesta. El omóplato se encuentra en el brazo. No, el omóplato está en la parte de acá de atrás de los pulmones. Y el brazo es esto, no. El esternón en la costilla, no. Del esternón salen las costillas, no tiene relación. Tibia, peroné son cogenéricos. Entonces la respuesta sería que el cúbito se encuentra en el brazo. El cúbito es un hueso que se encuentra en el brazo. O sea, tanto el húmero como el cúbito se encuentran en el brazo. ¿En qué alternativa tengo ello? Está en la letra E. Entonces la respuesta sería la letra E. Sigo, y acá tengo docente, profesor, catedrático. Bueno, son sinónimos. Entonces, docente, profesor, maestro, amauta, catedrático, preceptor. Me parece que la palabra preceptor es la que tengo acá, y efectivamente, eso se encuentra en la letra E. En la letra E tengo la palabra preceptor. Entonces, hablar de preceptor es hablar de docente, maestro, catedrático. Preceptor lo voy a encontrar en la letra E. Ahí tengo entonces los sinónimos. ¿Te das cuenta? Seguimos. Increíble, negación de lo creíble. Incierto, negación de lo cierto. Incapaz, negación de lo capaz. Entonces, tienes que buscar aquí en las alternativas donde encuentres la palabra que se niegue. Este in es un prefijo y estos se forman antónimos gramaticales o morfológicos.
Los antónimos gramaticales o morfológicos son aquellos que se niegan con la presencia del prefijo. Vamos a ver. Y la respuesta, mirando acá, tú lo vas a encontrar en la letra E. Porque en la letra E dice así. Indigno, indigno. Entonces, acuérdate que el in es la negación y el digno es lo contrario. Entonces, digno es lo contrario a indigno, como creíble, increíble, cierto, incierto, capaz, incapaz, digno, indigno, ¿no? Bien, ahí tengo entonces ese ejercicio. Luego tengo acá muerte, defunción y fallecimiento. Estas palabras están relacionadas por sinonimia. Quiere decir que la muerte es sinónimo de función y esto a su vez es sinónimo de fallecimiento. Entonces, tienes que buscar aquí otra palabra que sea sinónimo de ellos. Ya, otra palabra que sea sinónimos. Y voy a decir así. Muerte, defunción, fallecimiento. A ver. El obituario es donde está la relación de muertos. Exequias es el velatorio y un muerto. Se encuentra en la B, la palabra óbito. Entonces, aquí voy a colocar la palabra óbito. Y voy a decir que óbito se encuentra en la letra B. Y óbito es el sinónimo de muerte de función, ¿ya? Una metáfora es una figura literaria. Un hipérbole es una figura literaria y elipsis otra figura literaria. Metáfora, la comparación entre dos elementos sin términos comparativos. La hipérbole es la exageración y la elipsis es la supresión. Entonces, como hablas de figuras literarias, tienes que ver cuál es la otra figura literaria que vas a encontrar allí en el ejercicio. Y aquí está, estamos en la número 26. En la número 26 tengo la palabra hiperbatón, que es otra figura literaria. Hiperbatón es otra figura literaria. ¿Qué consiste en qué? Consiste en la alteración del orden lógico de la oración. ¿Ya? Hiperbatón, ¿en qué número se encuentra? ¿Qué letra? Esto está en la letra C. Ahí está, en la letra C. ¿Ya? Miren, chicos, vamos trabajando entonces lo que son series verbales. Ahora, continúo. Tengo la palabra probo, que es sinónimo de honesto, y esto a su vez sinónimo de honrado. Entonces, probo, honesto, honrado, justo, un tipo íntegro, un tipo cabal. ¿Cuál? Todas estas palabras están relacionadas por sinónimos y tengo que buscar el sinónimo de este grupo de ejercicio. Eso se encuentra en la número 27. Y la respuesta a todo lo que están allí sería justo, justo. Entonces, justo es la palabra que va a completar la serie sinonimia y esto se encuentra en la letra A. Ahí tengo, en la letra A. Ahora tengo escritores, ¿no? Tengo escritores, mira. Salaverry es un escritor que pertenece al romanticismo. Del romanticismo sigue el realismo, que González Prada es uno de sus exponentes. Del realismo viene el modernismo que dio representante José Santos Chocano. Entonces, ¿qué viene del modernismo? Viene el posmodernismo. Y en este caso aquí encontramos al movimiento Colónida como también al simbolismo. Entonces, aquí yo viendo las alternativas puedo buscar entre Abraham Valdelomar y José María Eguren, ¿ya? Porque Abraham Valdelomar es el representante del movimiento Colónida y Eguren del simbolismo. Pero encuentro solo a Eguren, entonces esta sería la respuesta, que debería estar en la letra C, ¿no? Debería estar en la letra C, que sería entonces, acá coloco José María Eguren. Ahí está, esa es la respuesta. ¿Ya, chicos? A ver, continuamos. Luego tengo acá la palabra monasterio, convento y abadía. A ver, hablar de un monasterio es lo mismo que hablar de convento y esto a su vez es lo mismo que hablar de abadía. Entonces, ¿qué es el monasterio, el convento, la abadía? Se encuentra el sacerdote, el abad, el clérigo. Es el lugar, el templo, el recinto. Este ejercicio lo encuentro en la número 29. El sinónimo que voy a buscar allí, el templo, sería la iglesia. La iglesia. Ahí entonces voy a colocar la palabra iglesia. Y esto se encuentra en la letra A. Ahí está. Continúo con los ejercicios y tengo Chala, Yunga, Quechua. Bueno, estas son las regiones naturales, ya tú lo sabes, ¿no? Y en este orden,
a quien seguir. Primero es la Chala, que es la costa, luego viene la Yunga, mira, Chala, Yunga, Quechua, luego viene la C Suni. Entonces, marcaría aquí que la que sigue sería la C Suni, ¿ya? Según los pisos altitudinales, ¿ya? Bien, ahora, acá hablaba de autores, literatos peruanos, ahora acá hablo de corrientes peruanas, corrientes literarias. Mira, el costumbrismo es la primera corriente que surge en la literatura de la República. Del costumbrismo viene el romanticismo. Romanticismo y de romanticismo realismo, o sea, estoy colocando, dejando uno en otras palabras. Del costumbrismo viene el romanticismo, pasa el realismo, del realismo viene el modernismo, bueno, y pasa al simbolismo. Entonces, del simbolismo yo también tendría que dejar algo. Entonces, del simbolismo, ojo, este es el postmodernismo, ¿eh? En el posmodernismo está el movimiento colonia y el simbolismo. Del simbolismo, ¿qué vendría? Del simbolismo sería el vanguardismo. O sea, aquí sería vanguardismo. Pero no me pide el que sigue, sino dejando uno que sigue. Entonces aquí seguiría la otra corriente, que sería indigenismo. Aquí sigue el indigenismo. El indigenismo. Eso, ¿en qué alternativa lo encuentro? Está en el ejercicio 31 y eso lo encuentro en la letra E, en la letra E. Ahí está, estimados estudiantes, esta sería la respuesta. Y luego tengo Génesis, Éxodo, Levítico. Bueno, primer libro, segundo libro, tercer libro, cuarto libro del Pentateuco sería Números, este es el cuarto libro. El Pentateuco, su nombre mismo lo dice, está compuesto por cinco libros, ¿no? En el Antiguo Testamento. Y el cuarto libro, primer libro, segundo libro, tercer libro, cuarto libro sería Números. Génesis es el origen. Luego, amparar con desproteger son antónimos. Encomiar es elogiar. Censurar es criticar, también son antónimos. Entonces, el antónimo de expresar sería callar. Callar, no hablar. Y aquí sería enmudecer. Y enmudecer, enmudecer. Esto se encuentra en la letra, a ver qué letra encuentro, en la letra D. Ahí está la respuesta. Luego tengo una vacilación, que es una duda, es antónimo de certeza. Este es alterna, ya esto no es lineal, esto es alterna. Así como vacilación es antónimo de certeza, tengo que decir que concordia, concordia es paz, es el antónimo de. Si concordia es paz, tranquilidad, el antónimo tendría que ser algo que tiene que ver con la alteración del orden. Y allí la respuesta sería disenso, porque concordia es armonía, acuerdo. El antónimo sería disenso, porque disenso significa desacuerdo. Desacuerdo. ¿En qué letra está esto? Lo vamos a ver en la letra B, en la letra B. Recuerda. Vacilación es duda, el antónimo es la certeza, la concordia es la armonía, el antónimo sería el disenso, que es el desacuerdo. Otear, mirar y ver son sinónimos, son relacionados por sinónimos. Esto lo colocamos al final, esto está en la número 10. Entonces, el sinónimo aquí sería la palabra acechar, porque acechar con S significa mentir, pero con C significa mirar, ver. Esto lo encuentro en la letra C. Ahí está. Bien, estimado estudiante del primer año de secundaria, como tú verás, hoy día hemos trabajado series verbales y te pido por favor que desarrolles los ejercicios que aún están quedando por resolver. Conmigo, tu profesor Edgar Ortiz, será hasta la próxima semana. Nos vemos, chao, cuídense.